Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y para mí es un placer poder presentar a alguien que todos ustedes conocen, pero que es la primera vez que viene a esta casa como conferenciante de lujo. Don Santiago Muñoz Machado, el actual director de la Real Academia Española, a la cual yo también pertenezco y estoy muy orgullosa de ello. Y don Santiago viene hoy a participar en un ciclo de conferencias que conoce muy bien. Solo podré decir para resumir, es un gran jurista, es un gran académico, como ustedes saben, es una gran persona y es un gran gestor. Y además es un gran amigo. Así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y a vuestra disposición. Muchas gracias, Carmen. Ella también es una buena amiga, como habrán notado. Muchas gracias, querida directora, querida Carmen. Participo con mucho gusto realmente en ese ciclo promovido por Enriqueta Vila, que ha sido la primera que tuvo la iniciativa de invitarme hace ya tiempo, y cada vez que nos encontramos no habíamos ejecutado la idea de que viniera a esta casa a hablarles de algo concerniente a la expansión del español en América. Tiene muchos matices este asunto, pero mi propósito es reflexionar ante ustedes del modo más sencillo que se pueda sobre las razones de una situación que es casi inverosímil y ciertamente milagrosa. ¿Por qué razón se expandió el español en América? ¿Cómo se implantó, creció y América, la América hispana, habla hoy nuestra lengua de un modo que nos entendemos, además? La habla con los mismos rasgos, las mismas características léxicas y gramaticales. La explicación más convencional que suele darse a este asunto es que la monarquía española forzó a los nativos, cada vez que se iba expandiendo por allí, la conquista primero, la colonización después, la implantación de la lengua castellana en perjuicio o en sustitución de las lenguas originarias. Sin embargo, esta explicación es por completo errónea. La cuestión es más matizada y es lo que voy a intentar hacer, separando al menos tres épocas en las que el transcurso del español y su implantación en América tienen perspectivas o se desarrolla de modos muy distintos. Primero, la época de la conquista, que abarca los primeros decenios del siglo XVI. Segundo, la época de la colonización, que a su vez aquí habría que dividir, porque no son iguales las políticas indianas en lo relativo a la cultura, la época de los Austrias y la época de los Borbones. Y, en tercer lugar, la etapa o la época de las independencias, por tanto, a la entrada del siglo XIX. En el tiempo de la conquista, quizá lo primero que haya que resaltar es que las misiones fundamentales que se asignaron a los conquistadores españoles y los colonizadores fueron misiones algo controvertidas en relación con el propósito inicial que Colón llevó a América. La aventura americana era quizá al principio, durante los muy pocos primeros años, una aventura económica. Lo que se esperaba de aquellas islas es poder traer especias y oro a España en un marco en el que había un convenio, una coalición entre los reyes y el posterior almirante sobre los términos en que aquellas riquezas iban a repartirse. Aquello que empezó a ser una operación económica se tornó inmediatamente una acción mucho más distinta para convertirse en una operación religiosa y cultural. Cuando Colón regresó a la península ibérica después de su primer viaje, saben que la Mar Brava lo depositó en Lisboa y el primero al que hizo conocedor de lo que había descubierto fue al rey portugués, que se llamó a la parte y dijo que según los pactos que tenía establecido, las bulas que había recibido del Papa, esas tierras nuevas eran suyas porque estaban justamente enmarcadas en la zona que la bula correspondiente le había asignado a Portugal. Cuando se enteró de esto el rey Fernando,
mandó enseguida una expedición a Roma para conseguir una bula propia que reafirmase de mano de la máxima autoridad que podría decidir entonces conflictos internacionales, que era el Papa, que decidiese en definitiva que aquellos territorios nuevos descubiertos eran de España. El resultado fue la bula Intercaetera de 1493, bula que asigna a España, en efecto, aquellos territorios, pero con un matiz que no existía al principio de la operación de descubrimiento, a cambio de que los nativos que allí se encontrasen fueran evangelizados en la fe cristiana. Este cambio fue crucial en la historia de nuestra relación con América, porque donde estaban antes los soldados empezaron a entrometerse también los religiosos, a efectos de cumplir con esa misión por encima de la visión puramente militar y de ocupación de las tierras. La misión evangélica de los españoles en América fue absolutamente decisiva. No se explica nuestro trabajo allí sin lo que hicieron los misioneros. Las confrontaciones continuas entre las órdenes regulares y los civiles, los soldados, los capitanes que tenían autorizaciones para conquistar fueron continuas, pero la persistencia en la idea de que la evangelización es la primera misión que tienen los españoles en América apareció en muchísimos documentos. Primero de todos, en las instrucciones que la reina da al almirante, el famoso pregón que el dominico Montesinos hace en La Española en 1511, donde reclama que realmente el comportamiento de los encomenderos es intolerable y van sin ninguna duda a ser condenados. Las reclamaciones que hacen los profesores de Salamanca sobre la nula autoridad que tienen los españoles para ocupar en aquellos territorios, si no es porque se justifiquen en una causa de evangelización. La intervención del Papa Pablo III, que dicta una bula, la Sublimis Deus, que somete realmente a la evangelización cualquier acción posterior de ocupación de las tierras. La Relectio de Indis del padre Vitoria, que es capital en la doctrina de la evangelización, el de única vocaciones modo de Fray Bartolomé de las Casas, que es también un documento esencial, en el sentido todos de ir poniendo por delante la evangelización, por delante de la conquista. Bien, estas connotaciones aparecen también en las leyes españolas, desde las de 1812 a las nuevas leyes de 1542. Así las cosas, los misioneros se enfrentan con el problema de evangelizar y la cuestión es en qué lengua, de qué herramientas se valen para entenderse con aquellas gentes que hablan centenares de lenguas, una lengua distinta en cada collado. Lenguas distintas que además, aunque hay algunas que sirven de lenguas maestras, lenguas francas o lenguas generales, no evitan esa enorme diversidad. ¿Cuáles son las herramientas de que se valen en aquellos momentos del primer choque, la primera confrontación? La más sencilla de todas son los gestos y los símbolos y las señales, que fue durante buena parte del tiempo inicial pues las herramientas de comunicación más esenciales. Después, la utilización de personajes que por unas causas o por otras, españoles que habían aprendido lenguas nativas o nativos que habían aprendido la lengua castellana. Esos son las lenguas, personajes, que sirven de traductores, de intérpretes inmediatos en la conversación, interfiriéndose en ella. De este tipo, el primero de Cortés, recuerdan, fue Melchorejo, Jerónimo de Aguilar, La Malinche, Felipillo en Perú, un personaje realmente para hacer sobre él solo una novela. También se sirven de signos, son muy importantes en esa comunicación para la práctica de algunos sacramentos, los símbolos. Diego Valadés hizo una retórica cristiana en la que estaba explicado realmente cómo se explica el Evangelio utilizando símbolos. Y también, en fin, los intérpretes formalmente. A los indios, cuando se avanzó la colonización, les gustaban mucho los pleitos y pleiteaban con frecuencia. Y para entenderse en las cortes correspondientes, en los tribunales, se utilizaban intérpretes que se corrompieron pronto. La emperatriz Isabel tuvo que dar en 1539 una instrucción acerca de cuál debería ser el comportamiento correcto de los intérpretes
incluso para exigir que hubiera dos y que no tergiversara, para asegurar que no tergiversara la traducción uno de ellos. Empezaron también a tener ciertas perplejidades sobre si cuando se explicaba cosas de religión, aquellos nativos sabían algo de la religión cristiana. El argumento de que se valían para pensar que por allí había tenido que pasar alguien que explicara la religión es que el mandato evangélico de Jesucristo fue a todos los apóstoles ir y predicar a las gentes, como bien saben. Y sería raro que las gentes de América no hubieran recibido la voz de Cristo a través de sus apóstoles, de manera que urdieron porque encontraron también algunos signos cruciformes en algunos enterramientos de determinadas partes de los territorios que más donde había más poblaciones, mayores poblaciones indias, especularon sobre que realmente Santo Tomás había estado ahí. Santo Tomás había tenido una misión de Oriente y no era difícil pensar que andando por Oriente acabara, dando casi la vuelta al mundo, acabara en América del Sur. Y están trazados los itinerarios por los cuales Santo Tomás entró por la zona más baja de América del Sur y realmente predicó por toda América. Esto decían emulando un poco la leyenda de Quetzalcóatl, que es un poco parecida en algunos lugares, equiparable a muchas partes de la significación evangélica de Jesucristo y también de Santo Tomás, el apóstol oriental. Buscando la forma siempre de llegar más fácilmente a los indios. El problema de la enseñanza de la religión tenía una dificultad extraordinaria porque tenía que utilizarse conceptos para los que ya son difíciles en castellano y para los que no existía par posible en la lengua india. Era difícil entender qué significaba cada uno de los sacramentos que los religiosos iban imponiendo o iban aplicando a los indios. Hay algunos sacramentos, como el del bautismo, que es muy fácil de entender. Vamos, de hecho, cuando en los países civilizados se bautiza a la gente, normalmente son niños, que no hay que explicarles nada antes, pero para el bautizo de los adultos es necesario, según el dogma o la doctrina cristiana católica, explicar previamente las cosas de la religión para que se entiendan. No obstante, el bautismo se practicó a los indios sin necesidad de explicarles nada. Fray Toribio de Benavente decía que él había llegado a bautizar hasta 15.000 indios cada día, de modo que era algo que se hacía masivamente. Sin embargo, otros sacramentos, como la confesión, requieren inequívocamente el diálogo, una práctica en la que hay que hablar. ¿Esto cómo se resuelve? Pues la resolución del sacramento consistió en hacer cartillas con dibujos donde se representaban cada uno de los pecados más básicos y el indio acudía al sacerdote y señalaba con una pajita el que él había cometido y el que quería confesarse y el cura ratificaba con otra pajita el dibujo concernido. Esto se hizo así durante muchos años y además también la práctica de ese sacramento pues fue muy generalizada, porque a los indios, sobre todo a los indios mexicanos, los indios de Nueva España, eran muy aficionados a una práctica muy semejante en su propia religión. Había una confesión azteca, por tanto, no muy distinta de la confesión religiosa. Algunos otros sacramentos no se pudieron resolver nunca explicándolos bien, como el del matrimonio. Los indios tenían varias esposas y los religiosos quisieron convencerles de que tenían que dejar alguna de ellas para acomodarse a las reglas del cristianismo. Y les hicieron elegir, y eligieron normalmente las más jóvenes al principio, que cuando se iban envejeciendo daban lugar incluso a revisión de lo hecho para incorporar la práctica de la separación o divorcio y la reiniciación del matrimonio. Utilizaron mucho a aquellos religiosos a los niños. La fuerte memoria de los niños es paradigmática y, por tanto, utilizaron a los niños para que aprendieran el castellano y reprodujeran las predicaciones que hacían los frailes, fue un método muy, muy empleado. Pedro de Gante, que fue el maestro del método infantil, lo explica muy bien
en un escrito de 1529, lo mismo que hizo también Jerónimo de Mendieta en su famosa historia eclesiástica indiana. Colón se le ocurrió que una fórmula podría ser enviar indios a España, que aquí se educaran y aprendieran español y luego retornaran a las Indias. Pero realmente lo prodigioso de esta operación consistió en que los religiosos en un momento determinado decidieron que lo más sencillo era que ellos aprendieran directamente las lenguas nativas. Y así hicieron. Llevaron a cabo un ejercicio realmente prodigioso de aprender aquellas lenguas, transformándolas en primer lugar en lenguas de lenguas orales en lenguas escritas. Bernal Díaz del Castillo, el famoso cronista de Nueva España, y Francisco López de Gómara señalaron que entre las cosas más importantes que los españoles llevaron a América estaban las letras. Los aztecas practicaban técnicas de interpretación de textos mediante el calmecac, que consistía en la reproducción lo más parecida posible de objetos y a partir de ahí una cierta interpretación de lo que el objeto representaba. Pero la notación alfabética de la tradición greco-latina aparece en el Nuevo Mundo con la llegada de los españoles, que se entretuvieron fundamentalmente estos frailes, las órdenes regulares, a codificar a través fundamentalmente para utilizarlas en la enseñanza. La primera cartilla para enseñar a leer que aparece en América es la de Pedro de Gante. Tiene 16 hermosísimas páginas y se considera el primer libro de la alfabetización en América. Utilizaron él y sus seguidores Antonio de Nebrija y la gramática de 1492 y también la ortografía de 1517 como criterio para montar, para formar esas cartillas. Resultaron obras escritas en los más variados idiomas del lugar, obras en náhuatl, en quechua, en aymara, y solamente en Nueva España, para que vean las dimensiones del trabajo que hicieron estos religiosos, libros concernientes a la evangelización, hay por lo menos 109 obras. Por razón de las lenguas, hay 67 en náhuatl, 13 en tarasco, 8 en otomí, 5 en pirinda, 5 en mixteco, 5 en zapoteco, 4 en huasteco, 2 en totonaco, 1 en zoque y 1 en el dialecto chilapa. Todo esto fue necesario para evangelizar, además de crear centros educativos como el muy importante de Santa Cruz de Tlatelolco, que fue un modelo de pensionar y utilizar los internados para formar al principio a las élites indias del lugar, que se formaban, por cierto, en latín y en náhuatl, más principalmente que en castellano. Este proyecto, esta enorme realización, más que proyecto, de Santa Cruz de Tlatelolco, que se pasó a otras ciudades importantes, planteó, sin embargo, el problema de si se podían utilizar los indios como evangelizadores por delegación de los religiosos. El debate consistía en que los indios no tienen capacidad intelectual suficiente para comprender algunas de las verdades básicas del Evangelio. Y la reacción contra ellos, debida fundamentalmente a algunas órdenes religiosas celosas de lo que progresaba aquí la doctrina de los franciscanos, pues acabó por arrumbar también junto con una importante peste la importancia de Santa Cruz de Tlatelolco. Esto estaba ocurriendo en América y suponía que la religión y la evangelización se había puesto por delante de la colonización civil, de la colonización el aprovechamiento de aquellas nuevas tierras y su explotación. Era, desde el punto de vista de los principios, lo que había que poner por delante. Desde el punto de vista de la práctica, pues la situación era más dudosa. En todo esto, ¿cuál era la posición de la corona? ¿Cuál era la posición del gobierno de España? Desde Isabel la Católica, el principal objetivo, señalan todos sus documentos, es evangelizar. España está en América para cristianizar a la gente, para traerla a la cultura general europea, pero sobre todo para enseñarle las verdades de la fe católica. Esta directiva tenía la importante contraposición, el importante obstáculo de la distancia.
10.000 kilómetros como mínimo en aquellos tiempos eran una distancia importante. A pesar de que el gobierno de la monarquía y la articulación América-España estuvo siempre muy cuidada y hay una cantidad de documentación que demuestra que el gobierno documental de aquel tiempo, el gobierno a través de documentos, fue muy intensivo y muy importante. Sin embargo, a pesar de todas estas directivas, las principales resoluciones a lo largo de todo el siglo XVI, que dicta primero la reina, luego el rey Fernando, más tarde el emperador y Felipe II, son resoluciones casi siempre atribuladas. Queremos que se enseñe la religión y que se enseñe castellano, pero no estamos consiguiendo esto, de modo que hay, digamos que aperturas a esa práctica que se había impuesto de que mejor que los religiosos sepan las lenguas amerindias, con el efecto de que el español no se está implantando ni siquiera desarrollando mucho en el nuevo continente, en el nuevo mundo. El empeño era además por parte de la monarquía en entender mejor qué es lo que estaba pasando, qué ocurría de verdad y cómo iba ese proceso cultural. Desde otro punto de vista, América estaba más controlada. Un momento crucial para el conocimiento de lo que pasaba en América fue la época en la que Obando ocupó la presidencia del Consejo de Indias, porque a partir de entonces empieza el proceso de codificación de la legislación indiana, o se consolida más que empieza, que a través de la obra de Pinelo y de Solórzano, la creación en 1571 de un cosmógrafo, el cronista mayor de las Indias, que sirve para explicar qué es lo que está ocurriendo, y también la formación de un llamado libro de las descripciones, que quería ser el compendio general de la tierra, la población, las gentes, todo lo que había en aquella tierra. Pero las noticias sobre el estancamiento de la situación, el dominio del clero regular sobre el secular, la riqueza que algunas órdenes religiosas estaban adquiriendo con sus políticas educativas, etc., están ya presentes a principios del siglo siguiente. A partir de 1639, poniendo fechas esquemáticas, que es como puedo desarrollar esta conferencia, 1639 es el año que llega Palafox a Nueva España. Y Palafox, como obispo de Puebla, desarrolla un trabajo extraordinario para denunciar una situación que le parece denunciable en cuanto a que los intereses de la corona, de la monarquía española, están siendo suplementados, sustituidos por los intereses de las órdenes religiosas. De un modo, y, por tanto, los intereses del clero regular están desplazados en beneficio. Los intereses del clero regular están siendo predominantes frente a la jerarquía eclesiástica, frente al clero secular. Es capital también para la denuncia de estas situaciones y la aclaración la política indiana, un libro central en la historia de nuestra relación con América, que escribe Juan de Solórzano Pereira, publica en 1648. Bien, la época de los Austrias se desarrolla la relación con América más o menos conforme a estos parámetros. Con los Borbones empiezan a cambiar las cosas. Hay demasiada distancia en América. Perciben que no se están siguiendo siempre las instrucciones que se emiten de aquí y que hay que hacer reformas drásticas en la administración americana. Una figura clave de esa reforma es el intendente, que es esquemáticamente también ejercido del modo que lo hizo Gálvez, que fue el más famoso de los intendentes americanos, que llevó a cabo una fuerte reorganización de la administración indiana en favor del control de los jesuitas, del control de las órdenes religiosas. Crucial también fue la decisión en 1767 de expulsar a los jesuitas. Y crucial también la aparición de cartas mucho más rotundas en las que se denuncia que el español está teniendo muy poca acogida en América y que poca gente lo habla, que pocos nativos están aprendiendo el idioma, porque realmente no les interesa a las órdenes religiosas que lo conozcan, mientras que, así denunciado, mientras que no conozcan los nativos el castellano,
Las órdenes se instituyen en intermediarios entre la metrópoli y las ciudades en las que están, de modo que esa situación es, en cierto modo, conveniente para estas órdenes religiosas. La posición cambia fundamentalmente, también tiene nombres y apellidos esta mutación. Es Francisco Antonio Lorenzana y Buitrón, arzobispo de México, el que escribe la carta más clara dirigida al rey en 1769, Carlos III, por tanto, en la que le recomienda no ya solo apretar en la castellanización de los indios, sino directamente en prohibir expresamente las lenguas indígenas. Critica radicalmente los resultados del aprendizaje que se ha producido hasta entonces de las lenguas indígenas por los religiosos. No era ese el camino, sino el de enseñar en castellano y obligar a que aprendieran el castellano. Es decir, que esta presunción de la que yo partí al principio, de que España implantó a la fuerza el castellano, no ocurrió nunca, y a partir de 1769 empieza a reconsiderarse esa posibilidad. La carta de Lorenzana es asumida por varias reales cédulas de Carlos III de 16 de abril de 1770. Acogen la idea de que el castellano se tiene que implantar en sustitución de esa política y método aplicado hasta entonces, del que no ha resultado ninguna situación, ninguna conclusión de interés. Una real cédula de Carlos III de 16 de abril de 1770 lleva este título tan expresivo que da idea de la política que ahora se quiere inaugurar. Se llama «Para que en los reinos de las Indias, islas adyacentes y de Filipinas se pongan en práctica y observen los medios que se refieren y ha propuesto el arzobispo de México, Lorenzana, a fin de conseguir que se destierren los diferentes idiomas, de que se usa en aquellos dominios y solo se hable en castellano». Esto ocurre en 1770, cuando la puerta de las independencias estaba ya abierta, poco tiempo después de que los jesuitas expulsados de América se reparten por todo el mundo, muy especialmente en Italia, y empiezan a hacer algunos de ellos unas políticas abiertamente contrarias a España, a la colonización española, y animadores de los procesos de independencia. Se llega a las independencias, como bien saben, en los primeros años del siglo XIX. En aquel tiempo había en América, según las mejores cuentas, 13 millones de habitantes. De esos 13 millones de habitantes hablaban castellano 3. Por tanto, los demás indios no habían sido castellanizados. Había una buena parte de ellos que hubiera sido imposible castellanizar. Esto es importante destacarlo porque de eso se ocuparon los siguientes gobernantes en América. Eran los indios salvajes, los indios bravos, que habían resistido a la presencia de España en América, refugiados en los bosques, en las montañas, y habían sido siempre individuos agresivos que no habían contactado apenas con los españoles establecidos allí. Se pudo enseñar español, o pudieron aprender español, los indios que se dieron en llamar domesticados, por contraposición con bravos o salvajes. Los domesticados habían sido los que habían servido en las haciendas españolas, los que habían estado en las encomiendas, los que tenían pueblos de indios, vivían en pueblos de indios vecinos a los pueblos de los españoles, y todas estas gentes que habían tenido contacto, forzoso o no, con la civilización española. Entre ellos estaban esos 3 millones, pero también con los muchos criollos descendientes de españoles que se habían criado en América. Las independencias se plantearon un problema crucial que ocurre siempre que se crea una nación. Una nación no solo tiene que tener armas para defender su integridad, no solo tiene que tener una historia propia, sino que tiene que tener también una cultura. Y forma parte de la cultura, de modo esencial, la lengua. Los criollos independentistas americanos aprendieron esto enseguida de los franceses. Los franceses habían hecho una revolución poco tiempo antes, 1798 es la fecha, el año de inicio, y una de las cosas que implantaron los franceses fue la regla una nación, una lengua. Una nación, una lengua en Francia. Sí, una nación o una lengua, y una lengua, porque en Francia se hablaba francés en París. Es decir, el francés de la corte se hablaba en París y de modo muy reducido. En el resto del territorio se hablaba patois, lenguajes rurales que eran distintos en cada zona. Y de lo que se trataba entonces, para que la lengua de la nación fuera única,
todo es único y todos somos iguales. En aquel tiempo la igualdad lleva consigo la necesidad de la unidad en muchos extremos, también este de la lengua. Se implantó de modo muy severo la idea de que todos esos patois tenían que desaparecer en beneficio del francés de la corte, que era el francés, había de ser el francés de la nación. Se lo tomaron tan en serio que en las épocas más duras de la Revolución el hablar patois o el escribir patois por parte de un funcionario le podía costar la cabeza. Había resoluciones de Robespierre en este sentido. Pues bien, el ejemplo francés le servía también a nuestros criollos independientes que formaron aquellas primeras naciones después de separarse de España. Los indios que no hablaban español tuvieron que pasar por malas condiciones de integración, porque mira, una de las cosas en las que no pensamos con perspectiva histórica, pero que produjeron muchos inconvenientes a los indios americanos, fue la aplicación en las nuevas constituciones del principio de igualdad. Aquellos indios no habían sido nunca tratados en términos de igualdad. Había pueblos de indios que tenían un gobierno de indios distinto de los de las regidurías y alcaldías características de Castilla, y la igualdad les obligaba hasta a vestirse como los españoles. Esas consecuencias les obligaron a integrarse en la sociedad criolla y con esto también perder muchas prerrogativas y posiciones particulares, como por ejemplo la explotación de terrenos, territorios que les habían cedido para ello. Pero en fin, en cuanto a las reacciones de las independencias en relación con la lengua, la idea es que nos hemos independizado de España políticamente, tenemos que independizarnos también culturalmente. Desde ese punto de vista forma parte de la lengua. Pero ¿qué lengua hablamos en lo sucesivo? La lengua que los criollos gobernantes ahora de las nuevas naciones estiman que deben utilizar no es ninguna lengua india, aunque alguno se lo planteó, o tampoco es alguna lengua extranjera, porque alguno de aquellas zonas estaba muy orgullosa de estar recibiendo continuamente viajeros procedentes de muchos lugares de Europa, muy especialmente Francia. De modo que algún romántico, como Sarmiento, planteó la posibilidad de que en Argentina se utilizara el francés como lengua nacional. Pero no fue así. Realmente era el castellano la lengua que hablaban sus padres, la lengua que hablaron ellos y la lengua que tenía que predominar. Pero lo que se plantearon enseguida es que castellano tenemos que hablar, porque necesitamos separarnos lingüísticamente de España. Este es esquemáticamente el razonamiento. Necesitamos separarnos lingüísticamente de España para tener una lengua propia de la nación. El español de nuestros territorios está corrompido. Corrompido porque ha sido ensuciado por una cantidad de neologismos procedentes de las migraciones de todo tipo y también por la utilización de pueblos africanos para misiones de esclavismo, que lo han corrompido de tal modo que no es reconocible. Lo que tenemos es que crear una nueva lengua procedente del castellano, pero diversa, argumentando que cuando las lenguas se corrompen, como ocurrió con el latín en Europa, se crean a partir de ellas lenguas nuevas. Y así como las lenguas romances nacieron en Europa en el marco de un sistema de latín corrupto, tienen que crearse lenguas, nuevas lenguas castellanas en América, derivadas del castellano que sea corrompido, utilizado por los colonizadores que tanto nos han oprimido durante 300 años. Este es un debate que se desarrolla en el cono sur de América, no solo durante los primeros años de las independencias, sino muchos años, durante el siglo XIX y todavía en la actualidad, pues se escuchan todavía rescoldos de aquella lucha por el idioma. El primer autor que entra en este terreno es Juan Cruz Varela, un personaje casi desconocido, que es el primero que plantea en un artículo en El Tiempo, el 14 de julio de 1828, la necesidad de derivar del español una lengua nueva, achacando solamente la razón a la corrupción, al envejecimiento, a la falta de precisión de nuestra lengua en relación con la capacidad explicativa que tienen algunas lenguas europeas.
Curiosamente, casi todas estas impresiones primerizas, los primeros 30 años de vida de las independencias del siglo XIX, tienen un inspirador en un más que famoso escritor español, don Mariano José de Larra. Larra estaba escribiendo por aquel tiempo artículos donde decía que eso de las reglas en el idioma no vale para nada. El idioma es vivo, la lengua tiene que ser viva y hay que hablar como cualquiera quiera, sin necesidad de seguir ninguna clase de regla. Y esta flexibilidad de las propuestas de Larra, se contienen en tres artículos básicos suyos, uno que se llama Donde las dan, las toman, otro El álbum y otro Literatura. Les sirvió a ellos para sostener lo que enseguida voy a explicar. Inspiraron la generación que en Argentina se llama, y en toda América se llama, la generación de 1837. Está compuesta por algunos políticos, pero escritores y cultivadores de la lengua, que establecen la necesidad de crear a partir del español una lengua distinta, porque la lengua española está caduca por una parte, pero por otra porque lo necesitamos políticamente, necesitamos una lengua distinta del español. Juan Bautista Alberdi fue uno de los grandes protagonistas de este movimiento. Escribió, miren qué curiosidad, un libro de título y de contenido jurídico, se llama Fragmento preliminar al estudio del derecho, que es un texto de 1837, y que es el texto fundacional de ese movimiento reivindicador de una lengua propia y distinta del castellano para América. La lengua es un elemento importante para la nueva nación. La nueva nación tiene que identificar los elementos culturales propios, y entre ellos el más característico es la lengua, de modo que postula Alberdi el abandono de toda la estructura española de la lengua para implantar una forma americana propia, porque sería, el texto creo es suyo, una vergüenza que la España misma, que todos los días tratamos de esclava, retrógrada, añeja, viniese a darnos lecciones de esta parte. Otro animador de este movimiento lingüístico es Juan María Gutiérrez, del que hablaré ahora un poco más. Él pensaba que realmente, lo dijo en un discurso de apertura del Salón Literario de Buenos Aires a mediados de 1837, la misma fecha del fragmento de Alberdi, pensaba que no había nada en la cultura española literaria, y la literaria menos, nada digno de ser atendido. Son incluso precursores de un movimiento que se desarrolla mucho en Francia sobre qué ha inventado España. Pues este, ya Juan María Gutiérrez, dice que salvo Juan de Mena y Jorge Manrique, no encuentra razones para emocionarse leyendo los textos más afamados. No cita Cervantes siquiera. España no ha descubierto nada en materia científica, ni producido hombres importantes, ni engendrado una sola idea que haya influido en el resto del mundo. Este es Gutiérrez. Otro romántico defensor de la lengua propia fue el muy importante Domingo Faustino Sarmiento, llegó a ser presidente de la República Argentina más tarde en el siglo. Publicó en el periódico El Mercurio, el 27 de abril de 1842, un artículo que se llama Ejercicios populares de lengua castellana. Dice que los gramáticos, tiene Sarmiento en la cabeza la Real Academia Española, luego explicaré por qué, los gramáticos son un senado conservador que trata de evitar la creación popular y conservar la rutina y las tradiciones. Ese artículo de Sarmiento le contesta un individuo que firma un cuidam desde el periódico Mercurio, le contesta diciendo que cuidado con esas afirmaciones generales y que realmente es mucho mejor seguir una lengua bien cuidada que ya han utilizado algunos autores muy notables, cita Quevedo, cita Santa Teresa, cita Cervantes. Y aunque haya renovaciones, cuando una lengua está consolidada con caracteres tan bellos como la lengua española, hay que tratar de respetarla. El cuida se llamaba Bello, don Andrés Bello, una persona fundamental en la transición lingüística después de las revoluciones. Sarmiento recuerda, por importarle poco lo que está diciéndole Bello, unos versos que ya recogía Larra en su artículo El álbum que he citado antes, que proceden de la epístola segunda a Gadalso de Tomás de Iriarte, donde se dice: y rabie Garcilaso, enhorabuena, que si él hablaba lengua castellana, yo hablo la lengua que me da la gana.
De modo que esto es el comportarse radicalmente contra las normas, contra cualquier gramática, o al menos la gramática que tenían los españoles dictada por la Real Academia Española. Sarmiento, por cierto, encargado por el ministro de Justicia e Instrucción de la República de Chile, Sarmiento estaba viviendo entonces en Chile porque había salido huyendo de su propio país, que era Argentina, y publicó en 1843 unas memorias sobre la ortografía americana. Él decía que no hay más gramática posible que la que se guía por la fonética, tal y como suenan las palabras, como tienen que escribirse. Bello publicó también en 1847 una gramática de la lengua castellana destinada al uso de los hispanoamericanos, que es un libro crucial en la historia del español, porque fue un libro muy influyente en todos los países de América y aquí en España también. La Real Academia Española le pidió a Bello que trajera ese libro, que lo integrara, lo hicieron también correspondiente. Más o menos estos son los debates que se inician a primeros del siglo XIX, pero que duran hasta bien entrado del siglo XX. Ahora aparecen con menos frecuencia, pero este no es un debate que haya sido olvidado. Les pongo un último ejemplo de final del XIX. El famoso gramático colombiano Rufino José Cuervo, al que tenemos en la academia dedicada una sala, visitó en 1899, terminándose el siglo, al poeta argentino Francisco Soto y Calvo para escucharle la lectura de un libro que había terminado, un libro de poesías que había terminado, Nastasio. Es un gran poema que sitúa en La Pampa como escenario y describe el drama de un gaucho payador hecho con tal acogida del lenguaje local que para entenderlo había que leer el poema, según dijo Rufino José Cuervo, con el auxilio de un glosario criollista que, por cierto, llevaba el libro en sus páginas finales. Esta constatación le descompuso al gramático, que dijo, realmente, si esto es lo que está ocurriendo en la Argentina, si así se va a escribir en Argentina, es verdad que estamos a las puertas de la destrucción del castellano como lengua, o al menos de su diversificación. Cuervo escribe sobre el desmoronamiento del castellano a la salida de la casa del poeta Soto y Calvo. Nuestro Juan Valera le replica en un periódico español, en los lunes del Imparcial, en el 24 de abril de 1900, y habla sobre la duración de la lengua castellana. La posición de Valera es completamente distinta, justamente la contraria. Bien, así las cosas, por ponernos en el lado de la práctica, no solo estos experimentos o posiciones propias de algunos de los primeros intelectuales criollos del independentismo prosperaron, sino que, por el contrario, fueron los gobiernos criollos los que implantaron, los que hicieron extenderse en América la lengua española. Ahora, las posiciones de las tribus nativas que siguen existiendo y los idiomas vivos nativos han descendido, lamentablemente, también por lo que se refiere a la conservación cultural de estas lenguas, han descendido mucho. Y esto ha ocurrido porque los gobiernos criollos establecieron por primera vez políticas educativas en todas las escuelas que iban fundando, donde el castellano era la lengua de obligatoria enseñanza, e impusieron, lo que no habían hecho los españoles, sino al final de la colonización, impusieron el aprendizaje. También utilizaron, bueno, es decirlo, algunos métodos no menos santos, porque realmente esos gobiernos criollos imitaron, algunos de ellos al menos, una forma de relación con las tribus indias que habían aprendido de los vecinos del norte, los americanos del norte, que no tenían ninguna política integradora, sino de separación y, en caso necesario, de extinción. De modo que muchos grandes territorios de la zona del Gran Paraguay desaparecieron en el marco de guerras con los indios, que los exterminaron a muchos de ellos en masa. De modo que esa fue otra manera de evitar que esas lenguas prosperaran. La polémica está ahora bastante aplacada, pero se trasladó luego a otro ámbito en el que les voy a hacer una ligera referencia
para que tengan idea de lo importante que hemos hecho en América implantando y manteniendo una lengua como la española, lo mejor que ha ocurrido en la cultura española en todos los tiempos. Una de las prevenciones que tenían aquellos criollos de los gobiernos independientes, quizá la más importante, era la Real Academia Española. Les molestaba sobremanera la Real Academia Española. Les molestaba hasta el lema, fija, limpia y da esplendor. Decían, fijar, la lengua es algo vivo, no se puede fijar una lengua. Ese mamotreto anticuado que es la Academia Española no puede de ninguna manera fijar el idioma argentino. Nosotros creamos todos los días, en cualquier lugar. Si una institución lo fija, quiere decir que lo bloquea, que lo paraliza, y esto es por completo inadmisible. Pero, sin embargo, gracias al trabajo de Bello, a la idea de incorporar a la Academia Española también algunos de los grandes personajes que estaban haciendo este tipo de propuestas, esa crítica tan cerrada y tan incondicionada, pues se superó. Aunque no sin pasar algunos compromisos y recibir algunos feos por parte de los intelectuales que se invitaban a venir a participar en las tareas académicas. Este Gutiérrez, el que antes he hablado, fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia Española, cuando la Academia empezó a abrir la posibilidad de que se incorporaran académicos americanos, que fue la primera gran operación política que hizo la Academia para evitar las críticas. Y Gutiérrez escribió a la Academia diciendo que no aceptaba en modo alguno que la que fija tenga como colaborador a uno como él, como Gutiérrez, que es un señor que piensa que el español de España pues es un español caduco. Fijar el castellano, eso no es posible. La Academia hizo luego algunas otras operaciones importantes. En 1870 acordó que tenían que incorporarse académicos correspondientes de América y también a partir de ese año la posibilidad de crear academias correspondientes de América, correspondientes de la española en América. Y se inició a partir de 1870 un proceso que empieza por la Academia Colombiana de la Lengua, seguida luego por la de Ecuador y más tarde por la de México, y hasta llegar a las 22 academias que tenemos en la actualidad, más nosotros, donde se van creando academias correspondientes y a trabajar en común en los intereses de la lengua. Otro episodio importante fue igualmente que durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX no se acogieron en el diccionario de la Academia vocablos procedentes de América. El diccionario de la lengua española era el diccionario de la lengua de Castilla, de la lengua castellana de Castilla, no la lengua castellana de otro sitio. Gran torpeza, por cierto, que se superó, que empezó a producir quebrantos porque en casi todos los países, empezando por Cuba, se crearon diccionarios de cubanismos, de chilenismos, de argentinismos, etcétera, que hubieran dado lugar también pues, a graves dificultades. Pero se empezaron a incorporar finalmente americanismos al diccionario y no solo lo tenemos lleno de americanismos, sino que realmente el diccionario se hace en colaboración con todas las academias de la lengua establecidas en América, a donde mandamos las novedades del diccionario, los cambios de la incorporación de palabras nuevas o los cambios de definiciones siempre que los tenemos. Es un trabajo cooperativo panhispánico, decimos ahora. De modo que toda la producción de la Academia Española es controlada también y conformada, consensuada con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. En fin, para terminar les diré algo que a mí siempre me enorgullece, dada mi condición de jurista. Es que yo creo que realmente la consolidación del castellano en América debió mucho realmente a la ciencia del derecho, al derecho. Porque, y a Bello, que por cierto siempre figura en los libros, sobre todo los que leemos en la Academia, como lingüista, como filólogo, y Bello lo que fue es un jurista enorme, especialista en derecho romano, en derecho internacional, en derecho civil, un gran jurista, autor nada menos que del Código Civil de Chile, encargado por el gobierno de Chile, hizo el Código Civil de Chile. Y ese Código Civil fue el ejemplo de la codificación civil en toda América, porque lo copiaron muchos de los demás países americanos. Bueno, digo esto porque no hay que perder de vista efectos de por qué se habla español en América y cómo se expandió el español en América. No hay que perder de vista que cuando se produce la ruptura política y se crean gobiernos nuevos, lo que no se crean es leyes nuevas.
en América. Cada uno de aquellos países sigue rigiéndose por la legislación medieval castellana, desde las partidas a la, desde luego, la recopilación de leyes de Indias, la nueva recopilación, la novísima recopilación, todo eso es el derecho americano en aquel tiempo, no derecho propio, que como es natural a los parlamentos no le da tiempo a crear. La gran sustitución se produce con los códigos civiles, y que es una situación en la que los americanos se ponen inmediatamente en marcha. Les hago notar, para los que no sean juristas y no lo sepan, que nuestro Código Civil no aparece hasta 1889, es fecha muy tardía, porque no somos capaces de compilar un ordenamiento jurídico privado en el que hay que reconocer muchísimas circunstancias particulares o forales. La foralidad civil, es decir, las leyes particulares de todos los territorios de España que tienen un régimen especial, pesa mucho para hacer un código nuevo, que no lo conseguimos, y con muchos matices, hasta 1889. Los americanos se ponen a hacer sus códigos civiles inmediatamente, y el de Bello se promulga en 1854, mucho antes, como ven, que el nuestro. Ese código civil está escrito en el castellano más bello de ese siglo, en el más bello, hecho por Bello, pero en el más bello, el castellano castizo, el mejor castellano que se habla en España. Y claro, había dicho Nebrija en su momento a la reina Isabel, la mejor manera de implantar la lengua es dar leyes a través de las cuales los ciudadanos, los súbditos, aprenderán la lengua propia del imperio. España no dio leyes para provocar esa implantación coactiva de la lengua propia, pero los americanos, al seguir con la práctica de utilizar en las leyes el mejor lenguaje posible, contribuyeron a que aquellos súbditos tuvieran que cumplir leyes bien escritas, claras y bien escritas, y contribuyeron de este modo pues a tener esa maravilla casi increíble que tenemos hoy, que es todo el mundo americano, montones de personas, también fuera de ese recinto, más de 580 millones de personas hablando nuestra lengua. Pues eso es todo. Muchas gracias.